Recuerdo que cuando éramos niños, cada vez que nos reuníamos en familia para comer, estábamos juntos y éramos una gran familia. Se podría resumir así el sentido no solo de Sukkot, sino de cada fiesta judía. Es una tradición que data de la estancia en Egipto, cuando los israelitas se reunieron en sus casas en torno a un cordero para cada familia, uno para cada casa. Desde siempre los acontecimientos más importantes se han vivido en familia. Por eso es importante volver a reunirse, según los judíos, en la comunidad familiar. En cada fiesta un padre habla a su hijo para recordarle sus orígenes y la memoria se mantiene viva. En esta fiesta hacemos todo lo posible por mantener la familia unida. Es lo más importante en la tradición judía, siempre mantener la familia unida en los días santos, antes del Shabbat. Aquí están comiendo en la suka, las famosas cabañas creadas específicamente para la fiesta. Recuerdan la estancia de los judíos en el desierto después de ser liberados por Moisés de la esclavitud en Egipto. Y así viajaron hasta Sukkot, se lee en el Éxodo, nombre civil de la ciudad de Pitón que se encuentra en Egipto. Durante su largo peregrinaje antes de llegar a la tierra prometida, los judíos vivían en chozas. Y basta mirar a nuestro alrededor en Jerusalén para ver muchísimas suka construidas por doquier. Restaurantes, bares, cerca de las casas y en las calles del barrio judío. Hay quien permanece dentro para vivir unos momentos de convivencia y los hay que van al muro llevando con él algunas ramas para utilizar durante las oraciones. De acuerdo a la Torá, de hecho, para la fiesta se deben utilizar cuatro especies de plantas: una rama de palma, el etrog, una rama de mirto y una rama de sauce. La fiesta dura 8 días, culminando con Hoshaná Rabá. Y durante este periodo es una obligación para los judíos invitar a los creyentes de otras religiones para compartir la comida. Y como nos recuerda esta familia, es en primer lugar una llamada a la humanidad del hombre, lo que es esta fiesta. Lo más importante es ser una buena persona. Antes de nada, quiero decir, puedes no ser judío, ni siquiera una persona religiosa, pero ser una buena persona es la primera cosa que hay que hacer. Sukkot es la última de las grandes fiestas judías de esta época y recuerda a todos el amor de Dios por el pueblo que ha sido elegido para que vuestros descendientes, dice el Levítico, sepan que yo hice morar a los israelitas en cabañas cuando los saqué de Egipto.